Más arriba, ¿no? Vale, sí, sí. Compás. Todo eso era verdad y que anduvo confundido, que no pudo juntar las piezas, con la clave no supo dar. Todo eso quiso haber Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más aquí los martes en riguroso directo en Televisión Castellón, Nowhere Man. Y bueno, esto que acabáis de ver concretamente es un temazo del grupo Petimal, y hoy tenemos como invitado a un gran amigo mío de Burriana concretamente, y él forma parte como bajista de este fantástico grupo. Él es Juanma García. Hola, Juanma. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Chino, muy bien. Encantado por aquello de estar aquí otra vez. Qué guay, por aquello de darte la tarjeta del Nowhere Man. Sí, sí, me vais a tener que dar una tarjeta. Ahí estamos, oro, ahí estamos. Es un placer, de verdad, y un honor. Gracias. Para mí también. Bueno, coméntame, el trabajo este de Domar a las Fieras, ¿dónde está incluido y cuándo lo habéis grabado, este temazo? Pues Domar a las Fieras fue el primer single que sacamos de Páramo, que es el tercer disco de Petimal. 2021, ¿no? En 2021, efectivamente, que fue el primer disco en el que yo participé. Muy bien. Yo me incorporé a la banda ya cuando ya llevaban un recorrido de muchos años. ¿Ya como bajista? Sí, sí. Y un par de discos, y entonces luego pues llegué yo a la banda y ya participé en la grabación de Páramo como bajista, sí. Genial. Y Domar a las Fieras es, de hecho, lo que se ve son fragmentos de la grabación. Sesión. Qué bueno. Sí, de la sesión de grabación, sí, del, sí, disco. Bueno, el nacimiento de la historia fue con un primer álbum en el año 2005, Finlandia, concretamente. Paso seguido nos metíamos con el año 2019 con Andar sobre hielo, que de ahí se... Sobre hielo frágil. ¿Andar sobre hielo? Frágil. Frágil, ese es el título original, muy bien. Sí. Y ahora en el 2021, bueno, el año anterior, 2021, el Páramo, ajá, que es este tema que ha sonado. Y de él se extrajeron unos singles, ¿no? Sí. Domar a las Fieras fue el primer single, del que además tenemos videoclip, que también presentamos en la SGAE, la sede, sí, de la SGAE en la Valencia. Y luego sacamos también... Otro sábado, ¿sí? Que es una canción
así más uh-huh. más tirando al country, al folk. Y el tercero, joder, no me acuerdo cuál era. Ahora lo hemos entendido. Ah, y ahora lo hemos entendido. Ahora lo hemos entendido. Y ahora lo hemos entendido. Bueno, por aquello de saludar a los compañeros de Petit Mal, ¿quién es este de la banda? Pues la banda, básicamente Petit Mal es Suso Jiménez. Suso Jiménez, sí. ¿Vale? Valenciano él, ¿no? Que tenía que haber estado ya aquí, sí, sí. pero por cuestiones sí. De trabajo, pues sí, no sí. ha podido estar. Entonces íbamos a venir los Fantástico. Dos, pero he venido ya. Gran representación. Entonces, digamos que Petit Mal es Suso Jiménez. Suso él Jiménez. Es el compositor. Sí. de las canciones y es la cabeza pensante, el alma mater de la banda. De la banda sí. Y luego estoy yo como bajista, luego tenemos a Marc Miralles, que es un chaval de Nules que se acaba de incorporar a la sí. banda como baterista, porque de hecho en la grabación de Páramo participó Roberto Timón y de hecho en los últimos directos que habíamos hecho también había estado Roberto, pero ahora se ha incorporado a la banda Marc Miralles, entonces estamos Suso, Marc y yo, digamos, como base rítmica. Y tenemos también a Ana Sanz de Galdeano, que graba los violines en los discos, o sea, ella es violinista y ella graba violines y hace coros, pero en los directos, además de los coros, toca el sinte. Entonces lleva los arreglos de sinte. Bueno, estáis recién venidos del Volander, ¿no? Sí. ¿Qué tal fue? Sí. Pues estuvo muy bien, la verdad. Era un bolo que habíamos preparado con ese formato de cuarteto, sí. porque también tenemos a los dos guitarristas, Chavo Jiménez, que no, aunque se llama Jiménez, no es familia de Suso. Sí. Y Juan Luis Almerón. Y Juan Luis Almerón. ¿Vale? Que llevan muchísimo más tiempo sí, sí. que yo en la banda. ¿Es el guitarra? ¿Forma parte de la banda? Sí, Juan Luis Almerón estuvo ya en la formación original de sí. Petit Mal. De hecho, había participado en formaciones anteriores con Suso. Uh-huh. Entonces están Juan Luis y Chavo también. Uh-huh. Pero este formato del concierto de Volander era en cuarteto. Íbamos Marc, Suso, Ana y yo. Muy bien. Y la verdad es que, bueno, muy bien, tocan pues el Volander, ya sabes, una sala pequeña, sí, muy acogedora, tiene un aforo muy reducido también. Y la verdad es que preparamos, pues eso, un concierto semiacústico también, pero bien, muy bien. Pues, ¿qué te parece? He observado de que uno de los temas en versión del China Girl, concretamente de David Bowie, lo hacéis prácticamente en casi todos los conciertos en ese estilo, ¿no? Porque el vídeo va más o menos con cajón, sí. es tal. ¿Qué te parece si lo degustamos, no? Claro, claro. Bueno, pues concretamente el vídeo de una versión de David Bowie, China Girl, mítica canción de David Bowie, que ellos lo están haciendo en un formato acústico y esta canción va a sonar tal que sí aquí en Televisión Castellón, Nowhere Man, China Girl. This feeling with my China girl, I'm just stuck right without my little China girl. I'd hear hearts beating loud as a thunder, so stars crashing. I'm a mess without my China girl. Wake up morning stars, no China girl. I'd hear hearts beating loud as a thunder, so stars crashing down. Bueno, pues ya veis, China Girl, una de las versiones, concretamente el autor de Ziggy Pop, pero mítico David Bowie la hizo súper popular en el álbum Let's Dance de David Bowie. Bueno, casi todo el repertorio, lógicamente, Juanma, de Petit Mal es todo temas originales, de Suso Jiménez. Sí. Pero en esta ocasión, ¿cómo rescatáis temas de Bowie? Pues esto de China Girl, en realidad, viene de
la fiesta del 40 aniversario de Discos Ámsterdam, ¿sí?, que fue a finales del año pasado. Uh-huh. Juan Victoria, que cumplía los 40 años con la tienda, quiso organizar un par de fechas para celebrarlo. Entonces hizo un día en el Loco Club y otro día en 16 toneladas. Sí. E invitó a bandas que él siempre ha seguido y que le han gustado, uh-huh, a que fuéramos a tocar allí, pero la única condición para participar en las fiestas, ole, era no tocar temas propios. Oh, qué bien. Entonces había que prepararse, sí, sí, repertorio de versiones. Sí, sí. Y entonces, como nosotros compartíamos cartel con La Gran Esperanza Blanca, que, uh-huh, es una banda valenciana que, sí, ha hecho muchísimas versiones de Dylan, sí, nosotros directamente descartamos a Dylan. A Dylan, sí. También estaban Starship y también estaba Platz, esa gran banda emergente, uh-huh, y ellos, pues digamos que tiraron más por la década de los 90, sí, y los 2000, y entonces pues nosotros tiramos más por Bowie, Leonard Cohen, olé, estaba más por ahí. ¿Concierto relativamente corto de conversiones? Sí, sí, siete temas. ¿Siete nosotros temas? Hicimos siete temas. Sí, sí. Entonces, una de las versiones que preparamos fue, sí, China Girl. Ajá. Mm. Bueno, pues... Y entonces, la hemos recuperado, la recuperamos en el Burriana Sona, sí, ahora en septiembre, en el último bolo que hicimos, y ahora pues nos la hemos llevado detrás. Pues nos ¿qué la te llevamos parece, de paseo. ¿Qué te parece si dentro de lo que es el concierto este hacemos un tema que era vuestro, concretamente el argumento es para salir intacto? Claro, claro. Sí. Pues en aquel concierto para este aniversario de Discos Ámsterdam, los Petit Mal hicieron un tema concretamente de ellos, que se llama Argumentos para salir intacto, y aquí hay una pequeña muestra de ello. Estás vencido, mareado por las copas que has bebido. Sientes tristeza. Bueno, pues por aquello de argumentos para salir intacto, es que lo vamos a dejar totalmente intacto. Esto es un tema original de Petit Mal que esta semana pasada, como bien comentaba Juanma García, bajista del grupo, habían estado en el Volander, y estos dos temas que han sonado, concretamente el China Girl y el tema Argumentos para salir intactos, ambos dos son del Volander. Después tendremos el gusto de ver un temazo de David Bowie de esa fiesta que he mencionado. Bueno, por aquello de David Bowie, ¿por qué justamente dos temas de David Bowie, China Girl y justamente Ziggy Stardust? Bueno, soy muy fan, sí, de Bowie, uh-huh, desde siempre, de Bowie, de Lou Reed, porque, sí, ese día de la fiesta del 40 aniversario de Discos Ámsterdam también hubo canciones de Lou Reed, y bueno, pues para ese día, bueno, Ziggy Stardust es un tema que tiene muchas cosas para disfrutarlo, brutal, en directo, estando arriba tocando o abajo, sí, disfrutándolo. Y bueno, pues fue una elección que casi estuvimos de acuerdo enseguida. Digo, vamos a hacer esta y esta, dijimos, pues para adelante. Sí, era un poco más o menos como una condición, ¿no?, de lo que me habías comentado. Sí, claro, sí, la condición es que fueran versiones, pero claro, una vez estuvimos comentando qué versiones íbamos a elegir, uh-huh, pues estuvimos de acuerdo en que Bowie y Pop era algo que vamos, que, no, que es nos que cogidos de la mano, genial, y que vamos, que no podíamos decir que no. Sí. Bueno, ¿en qué plataforma se puede disfrutar de Petit Mal? Pues Petit Mal tiene su perfil en Spotify, uh-huh, como prácticamente todo el mundo. Uh-huh. Tenemos un Bandcamp, uh-huh, también, y cualquier plataforma de escucha. Tenemos vídeos en YouTube también, uh-huh, Apple Music, uh-huh, pero vamos, principalmente pues Spotify, que es donde se encuentra todo el mundo. Sí. También tenemos vinilos a la venta, que bueno, cuando nos vamos... ¿En formato físico? Sí, 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 sí. Cuando tenemos conciertos, pues nos llevamos unos, uh-huh, cuantos por ahí, sí, sí, y sí, alguno vas vendiendo de vez en cuando, porque los tres discos hasta la fecha se, sí, se han editado en vinilo. En vinilo, CD también, pero sí, sí, la idea principal era editarlos en vinilo. Sí, sí, sí.
Bueno, concretamente en Me conoces bien, el 2008, ¿eso que era un EP? Sí, sí. Ese era unas cuantas canciones que salieron, de hecho. Hemos hecho alguna versión de Me conoces bien. Suso tiene una cosa que es que transforma sus propias canciones o versiona sus propias canciones. Sí. Revisita. Sí, exacto. Sí, se revisita. Y en algunos casos esa revisita, ajá, esa reversión viene en forma de cambios de letra, ajá, o de cambios de idioma, porque había canciones que él, hace ya en sus tiempos mozos, había compuesto en inglés, sí, y había grabado en inglés, y luego grabamos en español, como el caso de Corazón Peludo, por ejemplo, que está en Páramo también. Sí. Entonces, bueno, ahí hay canciones que él sacó después, porque si os fijáis, desde Finlandia hasta Andar sobre hielo frágil, pasó un tiempo bastante largo, y bueno, por circunstancias Suso estuvo un poco más desconectado, sí, de la música. Entonces luego salió el EP, Me conoces bien, y en 2010 hubo un proyecto que se llama Versiones Finlandesas. Sí, del álbum Finlandia. Que es, efectivamente, varios artistas valencianos, ajá, versionando las canciones del álbum de Finlandia. Finlandia. Qué guapo, sí, muy bien. Bueno, pues por aquello que comentabas, Juanma, de Water or Snow, es uno de los temas concretamente que habéis hecho recientemente. Ajá. Bueno, en esta ocasión con Carolina Otero a la voz, y que bueno, que es un temazo, porque lo que es el videoclip en sí es algo fantástico. A mí me ha entusiasmado. Pero este tema concretamente, Water or Snow, de Petit Mal, está acompañado en duet, en formato duet, con Carolina Otero y The Someone Else. Aquí lo tenéis para degustarlo, porque es una chulada, la verdad. And I'm here with the light out. I'm just waiting for a while. We don't care if it is water or snow, and we feel so fine. It's the way that she whispers when she talks. Bueno, pues ya lo habéis podido ver, es un videoclip, es una chulada el video. Water or the Snow, o traducido Agua y Nieve, concretamente con un duet a la voz de Carolina Otero
y el grupo de Someone Else, y este tema concretamente estuvo incluido en el disco de Finlandia. Bueno, ¿esto qué es? ¿Una versión de ese tema incluido sí. en Finlandia? Water or Snow está en Finlandia, en el primer disco de Petit Mal. De hecho, hay un videoclip de Water or Snow que está grabado ya hace muchos años, en el que se ve a Ana Benavent, que era integrante del grupo, en principio también violinista, y a Juan Luis Almerón y a Suso, están los tres por ahí. Pero, bueno, Suso consideró, después de haber pasado unos cuantos años ya, que pues estaría bien hacer una colaboración, y últimamente habíamos tenido mucho contacto con Carolina Otero and the Someone Else's, porque Roberto Timón, el batería de Carolina Otero and the Someone Else's, fue quien grabó la batería en Paramore y quien había estado en nuestros directos también como baterista. Entonces, bueno, pensamos que pues estaría guay grabarlo. Y en diciembre de este año pasado estuvimos en el estudio con Paco Morillas grabando Water or Snow con Carolina a la voz, y este es el resultado, aparte del videoclip, que es flipante. Sí, es una, las imágenes que tiene. Pero la canción, nos estamos muy contentos con el resultado de la canción. Bueno, pues dentro de lo que son estos temas, como bien mencionabas, de Petit Mal, Suso Jiménez, temas como Water or Snow y otro tema fantástico que se llama The Water. Pues el tema concretamente de Water, por aquello de lo que comentaba Juanma, que es Suso Jiménez. Felicidades, Suso, porque la verdad son unas composiciones brillantes, ¿eh? La verdad, me he escuchado vuestra discografía y me parece sensacional. Pues concretamente un tema que se llama The Water, que es un cover de un grupo que se llama Johnny Flynn, un artista Johnny Flynn, y bueno, y nos han traído también este videoclip del álbum, bueno, del tema The Water. Por ellos, Petit Mal. Or I sink in my skin and my bones. The water sustains me without even trying. The water can drown me. I'm done with my dying. This helped me build a small boat, one that I'll ride on the flow, where the river runs deep and the lies of the strip. I'm glad of what keeps me afloat. The water sustains me without even trying. The water can drown me. A tune for the Johnny Man's tale. The water sustains me without even trying. The water can drown me. I'm done with my dying. Now the land you is a dream, and the land distance grows faint. So wide is my river, the horizon has fever, the artist has run out of pain. Where the blue of the sea meets the sky, and the big yellow sand leads me home.
pedazo duet de Suso Jiménez y Virginia Maestro. Bueno, deciros concretamente que Virginia Maestro, alguno de vosotros podrá sonar muy familiar, porque fue la ganadora de la sexta edición de Operación Triunfo. Y aquí en formato duet con Suso, pues la verdad, este tema The Water es una verdadera chulada. ¿Cómo surgió, Juanma, esta colabo? Pues Virginia y Suso se conocen desde hace un tiempo. Uh-huh. Y no recuerdo exactamente cuándo fue este año, pero antes del verano Virginia vino a Valencia a tocar en el Volander precisamente e invitó a Suso a subir a cantar un par de temas. Y entonces, pues en respuesta a eso, Suso y su hermana Marisa y Néstor Mir organizan desde hace unos cuantos años el Festival del Ruso. Ajá. Que es un festival muy pequeñito de música y arte contemporáneo en Alarcón. En Alarcón. En Cuenca. Que es una población en la que hay un museo en el que un habitante ruso hace muchos años cedió muchas obras. Ajá. Y entonces, bueno, se le llama cariñosamente el Museo del Ruso. Entonces, sí, en principio era el lugar en el que se celebraba, pero ahora, bueno, se celebra en varios lugares del pueblo. Uh-huh. Y entonces, este año, para la edición de este año, que fue a finales de junio, creo, sí, por ahí, Suso invitó a Virginia. Uh-huh. También. Entonces, el domingo por la mañana, Virginia hizo un set acústico allí y luego aprovecharon y en el jardín de la casa grabaron esta colaboración. Qué guay. Bueno, estamos observando alguna serie de fotografías. Uh-huh. Algunas te serán familiares, ¿no? ¿En qué lugares han sido? Pues aquí hay fotos del Loco. Sí. Esta es el fragmento que luego veremos, que es de la fiesta de Discos Amsterdam, del 40 aniversario. Sí. Y estas que están saliendo, uh-huh, estas son de la presentación de Páramo. Ajá. Uh-huh. En Loco Club. ¿Cuándo fue? Lo presentamos en octubre de 2021, uh-huh, creo. Ahí hay otras también. Esta es de Loco Club también, pero de enero, que de hecho esa es Carolina. Sí. Fue un bolo que hicimos a medias con Urtain, ajá, banda de Palma de Mallorca, en enero, el 13 de enero. Tocamos abriendo para Urtain en Loco Club. Uh-huh. Y como acabamos de grabar Water or Snow, invitamos a Carolina a subir. Cantarse Water or Snow, uh-huh, con nosotros también. Bueno, recientemente estuviste también en el festival que se organiza en Burriana, en la zona Burriana. Burriana es zona, sí. Estas fotos, ¿me son familiares? Sí, sí, ese ojo tiene su punto en las fotos de Cristian Lorente. Muchas gracias, Ito, por cedernos estas fotos que muy gentilmente nos han pasado Petimal. Sí, estas son fotos del Burriana Sona, efectivamente. Uh-huh. Que ya en su, bueno, segunda y media, porque la primera no se llamaba Burriana Sona como tal, pero bueno, uh-huh, esta fue la segunda edición 2023 del Burriana Sona. Uh-huh. Que organiza Sona Cultural, uh-huh, asociación detrás de la cual está Ángel Cerezuela. Uh-huh. El año pasado yo ya tuve la suerte de participar con mi proyecto, sí, con Juanma García. Sí. Y este año venían Melón Diesel, Pol 314 y Duende Callejero. Y entonces Ángel nos propuso que para el día en que venía Pol 314, pues si queríamos tocar como Petit Mal. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Tocamos con Underband también, con Fernando y Andrea. Sí. Y la verdad es que estuvo muy guay, porque en realidad habíamos tocado en Burriana cuando presentamos Páramo también, que lo presentamos en el Auditorio Juan Marea. Uh-huh. pero no habíamos vuelto a hacer ningún bolo, ni en Burriana ni en provincia. Sí, sí. Bueno, fue solamente con tu proyecto en solitario, que no tenía nada que ver con Petit Mal. Sí, sí, no, me refiero a Competit Mal. Sí, sí, o sea, sí. Con Petit Mal, el único bolo que habíamos hecho, uh-huh, en la provincia de Castellón fue en la presentación de Páramo, ¿sí?, en el Auditorio. Bueno. Entonces, digamos que esto ha sido el primer bolo, sí, sí, que hemos hecho en la provincia. Muy bien. Esperemos, bueno, hay proyectos. Vendrán más, para, sí, que salgan más, efectivamente. Pero bueno, la idea es movernos un poco más también por la provincia de Castellón. Bueno, pues por aquello de retomar lo de las versiones de David Bowie, uh-huh, concretamente que habíamos mencionado, pues el tema Ziggy Stardust fue para aquella fiesta que hemos comentado de Discos Amsterdam, de un gran amigo, Vitoria. Juan Vitoria. Juan Vitoria, concretamente,
que celebraba el 40 aniversario y bueno, y lógicamente tenía que sonar un tema de David Bowie que, vamos, los Petit Mal lo interpretaron genialmente. El tema es Ziggy Stardust. Pues como podéis ver, Petit Mal ahí en el Logo Club, concretamente en la fiesta por el aniversario de Discos Amsterdam y con este temazo mítico de David Bowie, Ziggy Stardust. Bueno, Juanma, ahora estáis en estos momentos viviendo un momento muy, muy álgido en Petit Mal. Cuéntame, un nuevo trabajo discográfico, ¿no? Pues sí, el viernes, como dicen aquellos, nos encerramos en el estudio. Sí, el viernes vamos a grabar, vamos a emplear todo el fin de semana para grabar nuestro cuarto disco, que se llamará Como que nada ocurrió. Sí. Y lo vamos a grabar como las últimas veces en el estudio de Paco Morillas, en los estudios El Árbol, en Alacuás, de Paco Morillas. Y pues ya tenemos todo preparado para entrar el viernes ya con baterías bajas. ¿Cuántos temas vais a meter? Pues vamos a... creo que tiene 12 temas. Todo nuevo, ¿no? Todo nuevo. Sí, bueno, tenemos Water or Snow, que es el single está grabado desde diciembre del año pasado. ¿Sí? Y es el primer single del disco. Entonces ahora vamos a grabar otros 11 temas. Son todos temas nuevos, aunque hay alguna revisitación. Muy bien, revisita. De algún tema anterior. Entonces el disco tendrá 12. Genial, genial. Pues bueno, Juanma, muy agradecido. Saludos a los compañeros de Petit Mal. Un placer, siempre. Gracias por haber estado en Overman, en Televisión Castellón. Es un placer. Y bueno, estaremos en contacto con vosotros con todo aquello que hagáis, ¿de acuerdo? Estaremos en contacto siempre. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya sabéis, Petit Mal, han estado aquí Juanma García, concretamente bajista del grupo, con una formación fantástica, y hemos revisitado algunos de los fantásticos temas que habéis visto en el videoclip. Bueno, y como bien sabéis, todas las semanas tenemos la agenda de conciertos que pasamos poco más o menos a detallar. El Pub Eden, que concretamente todas las semanas, los sábados, tiene unos conciertos fantásticos. La semana pasada tuvo a Texicana, que fue un auténtico éxito. Y el sábado, concretamente, tenemos a un grupo que se llama The Handsome Wagon,
un grupo de, bueno, bluegrass, rockabilly, y ya lo sabéis que debéis de asistir a los, al Pub Edén en Burriana, en la calle San Vicente 15, y este grupo es fantástico porque son de Burriana. Paso seguido, tenemos el día 4 de noviembre, tenemos a Rock and Eñe, que es otra de las bandas de versiones que van a estar concretamente en el Pub Edén, que bueno, está teniendo una gran afluencia de público porque ya os he comentado que Texicana estuvieron este sábado pasado y estuvo muy chulo el concierto. Bueno, después tenemos concretamente el día 28 de octubre, hay concretamente un fantástico concierto que la semana pasada lo tuvimos aquí, de mi buen amigo Tónico Porcar en La Tremenda. Ahí estará Tónico Porcar arropado con la mejor banda de músicos que hay en La Terreta, con Ara Morcillo, con Edu Rosselló, con Pere Safón, grandes músicos que ahí estarán. Y bueno, y por último, ya deciros que el Pub Bicos va a tener este Vermut del sábado por la mañana. Una cosa que es una primicia, y la digo aquí públicamente porque es que ha sido algo inesperado. Teníamos que estar los Imagolemos, pero no va a poder ser. Vamos a estar a las 4 en otro sitio, pero por la mañana difícilmente. El debut de una banda que se llama The Navel Eights. Es un grupo de versiones y son, vamos, los apadrina Udel Grau, de Burriana. O sea que os invito a que vengáis el sábado por la mañana al Bicos, en sesión Vermut, a ver la primicia de los Navel Eights, que creo que hasta a mí me van a sorprender, porque formo parte de esta película y no tengo ni idea de lo que vamos a hacer, pero va a sonar. Y bueno, ya como despedida de cierre, la semana que viene tendremos a un grupo de Burriana fantástico, ellos son The Rockaways, y este señor tiene algo que ver con la película, o sea que por eso decía al principio que le tenemos que dar la tarjeta Nowhereman específica. Ya. Pues nada, concretamente va a sonar un tema que te resultará familiar, Rockaway Beach, okay, que fue en el Quasimoto de Burriana, y bueno, la semana que viene ya nos comentará concretamente dos de los músicos que van a venir de los Rockaways, entre ellos Juan García, muy agradecido, y bueno, aquí os dejamos con el Rockaway Beach. Muchas gracias por haber estado ahí, como siempre, los martes en directo aquí en Televisión Castellón, Nowhereman. Un saludo y hasta la semana que viene. Chao. Adiós.